último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y mucha atención a este informe de último momento. El exalcalde de Nueva Armenia, que estaba en una clínica privada, ha sido trasladado hasta emergencia del Hospital Escuela. Estamos hablando del señor José Francisco López, de 81 años de edad. Para confirmar esta noticia, Edwin y también Alejandra Navarro, con ustedes. Muchas gracias, buenas noches nuevamente, compañeros, en el estudio principal de HCH Noticias. En efecto, hace unos instantes el exalcalde de Nueva Armenia por el departamento de Francisco Morazán, el señor Francisco López, de al menos 80 años de edad, fue ingresado a este centro asistencial, el cual venía acompañado de un custodio, dos enfermeras, una ambulancia privada, propiedad del centro hospitalario a donde él estaba asistiendo, y también su hija. Según la información recabada, se aduce que tal vez la falta de recursos financieros han obligado al exalcalde a ser remitido a este centro asistencial. Cabe destacar que en las últimas horas también ya se ha presentado un requerimiento fiscal de la persona en mención. Esto debido al asesinato de su esposa de al menos 30 años de edad, Brenda Griselda. Gracias al apoyo del compañero Edwin Núñez podemos confirmar. Es por esa razón que de esta manera nosotros también le damos la palabra al compañero Edwin. Bueno, acaba de llegar el señor Francisco Rivera Avilés. Él venía consciente, habló con las enfermeras. Él no ha perdido lucidez y también venía acompañado solo por dos custodios. Venía una muchacha policía y venía también un miembro de la Policía Nacional. O sea, venía acompañado solo por dos miembros de la Policía Nacional, dos enfermeras y el conductor de la ambulancia. Y venía lúcido, él habla. Habló con la gente y todo, no ha perdido conocimiento. Estos son los detalles más relevantes acontecidos en este centro asistencial, abogado Matamoros. Si no tiene más consultas, junto a Johnny Duarte y también Edwin Núñez, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches.